Hola chicos, yo soy Maite. Yo soy Lucía. Y ella es Sara y Luna. Bienvenidos a nuestro canal 8 en Casa. Espero que te guste y te quedes con nosotros. Aquí el chino este. Te compra más velas que no me quedaban. Y una tobillera, porque últimamente me duele mucho el pie. Y como es una tobillera esa que te cubre medio pie entero, a ver si me quita el dolor ese que tengo, asqueroso. Así que nada. Y un pinta uña rojo como este para los pies. Porque ya llevo las manos pintadas por los pies también, ¿no? Total, que me voy al Mercadona. Y aquí vienen un montón de coches. Este semáforo ahora se ha puesto en verde. Joder, que te ha dado la vida, tío. El chino es que tan grande que lo tengo aquí al laico. Bueno, al laico. Ahora me subo para arriba, doblo para allá y tengo el Mercadona para allá. Y luego tengo venido otra vez que he quedado con Ramón aquí. Así que voy al Mercadona a comprarles el almuerzo, o el almuerzo, el desayuno a las crías. Lo que voy a hacer de comer. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver si quedan albóndigas ahí en el Mercadona, porque últimamente la carne, tío, nunca hay nada. Voy a coger, le voy a hacer unas albóndigas en salsa con puré de patatas, que tengo en casa puré, y ya está. Porque ya no me voy a calentar más la cabeza, tío. Tengo la cabeza ya, bueno, y el pan. Y ya luego vendré a mediodía a comprar lo de la noche vieja con Ramón. Y mañana la compra de la semana. Todos son gastos, tío, todos son gastos. Dios mío, y no me ha tocado ni un puto duro de la lotería. Vaya mierda. Bueno, mi madre me ha regalado un número del niño. Ya veremos a ver si nos toca, aunque sea algo. Eso sí, el regalo de Navidad es mi marido. El número del niño para mí. Que la dejé entre él y Lucía. Total, que voy al Mercadona. Mira cómo está el cielo. Por aquí está más negro. Está el día raro. Pero bueno, yo estoy bien de humor. Por ahora no me han dado arcadas hoy. Por ahora. Por ahora voy bien. Venga, cochecito, vamos, mochititos, vamos. Venga, que me da tiempo, que esto va muy lento. Total, que voy al Mercadona. Y luego os iré grabando. Uy, que me pilla la bicicleta. Y ya tengo Mercadona ahí delante. Y me iré a casita a darles a estas niñas su desayuno. Que está Luz Sara muy pesada, aunque tiene hambre. Que la leche sola no le llena. Y hay cereales, pero es que la petarda no quiere. Buenos días. Vecina, que es testigo de Jehová. Me ha parado para darme un papelito. Porque hay un especial o algo de eso, pero ya me lo había avisado a mi papá. Y dice, ¿te lo ha dado tu padre ya? Digo, sí, pero dámelo, da igual. Yo lo guardo. Hay que ser cortés con todo el mundo. Y me dice, ¿qué, cómo está tu padre? Digo, pues estupendo. Los 75 años que tiene, está estupendo. Digo, parece un chaval. Digo, estoy peor yo que él. Y dice, sí, tú te tienes que cuidar, que estás fatal de los pulmones. Digo, sí, yo estoy fatal. Está mi padre más sano que yo. Pero bueno, digo, pasa que también él, con su edad, pues también tiene sus achaquillos, pero dentro de lo malo está estupendo. Está estupendo el tío. Nada, ya llega el Mercadona. Me falta llegar hasta la puerta de entrada. Que tengo que pasearme todo el parking. Oye, el parking de los coches. Llegar hasta allí, doblar, entrar y ya compro lo que sea. Y ya me voy para casa. Bueno, para casa no, que he quedado ahí abajo con Ramón. Así que voy a comprar y bajo otra vez. Vale. Para que veáis que voy grabando poquito a poco. Poquito a poco. Mire, paseo por el. Mira qué parques tengo yo aquí en mi barrio, tío. Es que ocupan toda la avenida entera hasta allá. Para pasear tienes por burro. Es decir, el que no pasea aquí es porque no quiere. Mira qué avenidas. ¿Veis? Pues os digo que dentro de lo malo, mi barrio está muy bien situado. Lo que está muy lejos del centro. Para ir al centro sí que tienes que coger autobús. O coche, o moto. Pero para moverte y pasear y tal, estoy en una zona inmejorable. Mejor que cuando vivía en Alicante, ahí abajo, en Benalúa. Estaba muy harta del barrio, muy aburrido. Tanta casa, tanta casa, tanta casa. A mí me gusta ver verde, verde, verde. Y aquí tengo verde, verde. Mira, ya he entrado al Mercadona. Pues nada, voy a dejar.
que dentro no me dejan grabar. 1,99, por lo menos tenerme algo de pan, por si queremos rebanar algo, que este pan como dura más que un día. Vamos a ver que estén bien, que no esté roto ninguno. Vale. Luego llevas tú delante para que no se rompa. Vamos aquí delante. Uno. Dos. Y esta. No, esta. Tres. A 6,20 y algo estos de aquí. Pues no llevamos esta. Y ya está. A 6,29 están estos. 800 gramos. Con 99. Este de reserva. Y este también. No es ese, es este. El de uno y pico es este. Es el de ese precio. Es este. Sí, para picar. 30 y pico. Nos llevamos dos. Dos de este. Turrón jungli. No, pero este vale 2 y pico. Y luego el segundo a 1 y pico. A ver qué más por aquí. Turrón de limón. No les va a gustar. De fruta. 1,99. ¿Y este? Y el blando, 1,80. Turrón de coco, no. Este no sé lo que vale, no pone precio. No, es este el que vale 1,99, lo han puesto al revés. El de frutas, no sé dónde está el precio, pero bueno, más o menos. Vale. Nos faltan los polvorones que no sé dónde los tienen. ¿Este de qué? Ah, de coco. 99. Las niñas sí se lo comen, ¿cómo que dejarlo? Vale, tú y yo no lo comamos, no quiere decir que los demás no coman. Pero, ¿no? Con 60. Al natural. Y vienen dos. Curasanes, 1,59 y vienen 8. Para que desayunen por la mañana, mañana, mientras que me... 0,90. Pan con ajo. 49. 69 la Fanta. No hay de la normal, que eso sea cero. Así está aquí abajo. Está aquí abajo. Pero vale más cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Una y dos. Vale, vamos a las Coca-Cola, que ahí sí que tiene que ser Coca-Cola, porque si no estamos muy malos. 3,34 euros, paquete de dos, familiar. Y hasta ahora sí nos podemos ir a ver el Mercadona que nos faltaba. 4 cotillones a 1,10, 4,40. 2 sidras el Malú a 1,50, 3 euros. Una sin alcohol, 1,40. Un cambio, un combinado de aperitivo, las patatas. Un hueso santo, porque no había otra cosa, 2,35. Un vaso de 400. Vale, ahí lo veis, tortilla de patatas con cebolla. Un chocolate crujiente, pues esta vez no va a hacer Juan tortilla, lo sé. Así que la compra ya está. Dos pintarolas, no sé lo que es, 95. Creo que son los lacasitos. Dos de uvas en almíbar, que son van dos paquetes cada una. Un pato grande y el polvorón de granel, 6,96. Total 32,96.